Bueno, entonces este es un curso de la Academia de Ajedrez Internacional, también de la Universidad Tecnológica Nacional. Este es un curso gratuito sobre Escandinava. Nos quedó pendiente en el curso la Escandinava hiperaguda. Voy a girar el tablero aquí para que vean con negras. Ustedes lo pueden hacer en Chessland, oprimiendo el botón que está abajo como una letra Z, ¿no? Y nos quedó ver las variantes hiperagudas, muy interesantes, son variantes que puntúan por arriba del 50% y el repertorio es no jugar dama por D5, que sería la escandinava tradicional, sino jugar caballo F6. Y vamos a ver contra las líneas con C4, este gambito muy interesante, el gambito islandés, y contra la línea principal, que es D4, la jugada alfil G4, llamada variante portuguesa creada por los jugadores portugueses Rui Damasio, Galego, eso en la década del 90. Son líneas muy peligrosas, son líneas muy agudas que conducen a partidas realmente muy interesantes. La primera cuestión respecto a Escandinava, que tiene de bueno, algo que ya decía la semana pasada, que no tiene líneas secundarias, no hay líneas secundarias en la Escandinava. E5 no trae ningún problema porque le jugamos C5 y le empezamos a atacar el peón de E5 con caballo C6 y estamos jugando como una especie de francesa mejorada sin el alfil encerrado, cosas así, el negro no tiene ningún problema y hasta va a obtener rápidamente la iniciativa con caballo C6, dama B6 o dama C7. Tampoco es detener la jugada caballo C3 porque a caballo C3 podemos tomar. Desaparece la tensión, tomamos y jugar dama D5 pasando a los esquemas normales. O bien podemos jugar una jugada que yo sugería la variante la semana pasada. Si no quieren jugar la escandinava normal, si no quieren llegar a esta posición que sería la otra escandinava, podrían jugar simplemente caballo C6. Y las negras no tienen ningún problema de desarrollo, van a poder jugar E5. Acá la teoría continúa con caballo F3, desarrollamos atacando el caballo, ganando un tiempo, y a caballo G3, alfil G6. Aquí las blancas deben jugar alfil B5, y después de dama D6 la posición se considera de igualdad. Pero un error muy común que notábamos la semana pasada es que aquí o antes jugando H4, H6, las blancas suelen jugar D4 porque creen que es una caro can. La única diferencia es que hay un caballo que está en C6 en vez de un peón. Por supuesto que es mejor una jugada de desarrollo. El negro tiene esta jugada muy interesante, amenazando C2 y aquí alfil D3 es muy feo porque le podemos tomar en D3, C por D3 y E6. Bueno, lo dejamos tranquilo, los peones doblados, terminamos el desarrollo. Caballo F6, alfil E7 o alfil D6, enrocamos y tenemos dos ventajas a largo plazo. Uno es la pareja de alfiles, la empezamos. Una es la pareja de alfiles y la segunda ventaja que tenemos es la debilidad de la estructura de peones. Por lo tanto, acá el blanco va a tener que jugar sí o sí alfil B5 jaque. Contra esa vamos a jugar C6. Y va a tener que jugar alfil A4. Y acá tenemos la jugada dama 5, una doble amenaza muy fuerte. Amenazamos en C2 y amenazamos jaque doble. Única jugada que tiene el blanco aquí es jugar C3 para defender el alfil. Y aquí, después de caballo D3 jaque, rey F1 y dama 6, las negras tienen una pequeña ventaja, pero una cuestión psicológica, el negro no tiene. El blanco no tiene forma de terminar fácilmente el desarrollo, le quedó la torre mal ubicada en H1. Entonces, bueno, esta posición es cómoda para el negro. Simplemente desarrollamos y tenemos mejor coordinación de fuerzas. Entonces, a vista de las variantes secundarias, vamos a llegar a la posición principal, E por D5, y la variante Marshall, caballo F6, que quiere recuperar el peón con el caballo sin perder tiempo, ¿no? Entonces acá la jugada caballo C3, que juegan muchas veces los aficionados, totalmente inofensiva. El negro juega caballo por D5,
Aquí muchas veces el blanco juega D4 ahora o caballo F3 primero. Y podemos trasladar la posición en ambos casos a una especie de defensa Grunfeld, donde vamos a poder atacar con el fianchetto a esta estructura de peones. Por favor, no entren con el micrófono abierto. Con alfil G7 y C5 atacamos el centro. Entonces, la partida va a seguir algo así. Caballo F3, alfil G7, alfil E2, enroque, enroque, C5, atacando ya el centro, el peón de D4 y también preparando dama 5. Y las blancas no están mejor. Las blancas están como máximo igualdad, esto o pequeña ventaja negra. A la larga, podemos jugar contra la estructura de peones, contra los peones débiles, con dama 5, caballo C6, y esto no trae demasiados problemas. Entonces, una jugada muy común, muy habitual entre los aficionados es tomar, pero en este caso las negras tienen tiempo de más. Las negras han ganado un tiempo porque han centralizado la dama. A la dama no se la puede expulsar con jugadas de desarrollo. C4 no es una jugada de desarrollo, por lo tanto no es una jugada útil. Y las negras pueden jugar jaque y buscar o el cambio de damas y tratar de jugar por la casilla B4. Ya tienen más que la igualdad, tienen ventaja de desarrollo y tienen la casilla D4 a favor. O también retirar la dama a A5 para evitar D4. También están en los dos casos, el negro está bien. Entonces aquí vamos a llegar a posiciones donde respecto a las variantes de la variante portuguesa vamos a tener un tiempo de más y las negras están tomando la iniciativa, están atacando el peón central. Aquí alfil E2 defiende el peón central. No obstante eso, no hay que tomar, ¿no? No cometan este error. Para los que están aprendiendo a jugar, no vayan a ganar un peón así porque van a perder la dama, le va a quedar la dama en el aire. Pero con la jugada de enroque largo, las negras van a tener una posición muy, muy interesante, preparando la jugada de 5 con posibilidades de ataque en el centro. Entonces, la única que hay aquí es alfil C4 y tenemos dos caminos para quedar bien. Camino número 1, caballo B6. Atacando el alfil se debe retirar. Caballo C6, ahí juegan caballo F3. No juguemos esta, vamos a ver cómo están de táctica. Acá en 10 segundos deben encontrar. Ellos están haciendo en el leaderboard, en los cursos. Resuelven cuestiones, preguntas y posiciones en el leaderboard. Acá esa jugada pierde en el acto, queda muy inferior. Alfil por F7, lógicamente, jaque, y luego caballo G5 ganando un peón y quitándole el enroque al negro, ¿no? Entonces, alfil F5, E4 o enroque, E6, enroque. Alfil E7, torre 1 enroque. Posición bastante pareja, no tiene las blancas ninguna iniciativa. Y si queremos con negras buscar algún desequilibrio, tenemos este plan, una vez que tengamos todo desarrollado, jugar caballo 5 para tomar en B3, ganar la pareja de alfiles y buscar algún desequilibrio a favor. Esa variante es muy sólida y no trae problemas. Ningún gran maestro entra en este tipo de posiciones, porque son realmente muy feas. Y la otra opción más, digamos, lancera, acá en Argentina le decimos lance a una jugada que tenga una celada, que tenga algún truco. En este caso el truco es que estamos amenazando ganar una pieza. Jugadas como D3 conducen a un final perdido porque va a quedar con peón virtual de menos y el cambio de damas. Esos tres peones que están en línea valen igual que uno. Por lo cual, la jugada lógica es dama F3. Dama F3, que tiene cierta similitud con una variante similar en la escocesa con colores cambiados. C6. El tío Stockfish da esto, Stockfish 14 lo da con igualdad. Porque uno dice, está un poco raro
el desarrollo del alfil del flanco de rey, pero vamos a jugar con fianchetto, ¿no? Y la dama también está rara, y ya la vamos a ver cuál es el tema. Caballo de 2, caballo de 7, amenaza caballo de 5. Y acá ha ocurrido muchas veces que se comieron un peón envenenado. No, así no. Caballo de 7, caballo por, peón por y alfil por, peón envenenado, juegan las blancas, las negras y ganan. Juegan las negras y realizan una doble amenaza, muy sencilla. No obstante eso, caen en ese tipo de celadas, ¿no? Caballo E5, lógicamente. Y luego dama por alfil, ¿no? Entonces acá lo mismo pasa si la captura comienza con alfil, bueno, el mismo truco táctico. Y pieza además, ¿no? No se puede tomar el peón. Entonces acá se ha jugado alfil B3. Y el negro completa el desarrollo ahora con caballo C5. Es interesante para ganar la pareja de alfiles. Una opción de desequilibrio. Caballo B6 también se puede jugar. Caballo F6, interesante para jugar contra la dama, que no está bien ubicada en F3, ¿no? Y esta posición es cómoda para el negro. Vamos entonces a una de las variantes principales, C4. Quiere quedarse con el peón de más, idea que no suele ser muy feliz en las aperturas, ¿no? Si el otro no ha cometido ningún error, ¿por qué nos van a quedarse con un peón de más? Y acá lo tradicional era jugar C6. El inconveniente de jugar C6 es que les va a pasar casi seguro a una defensa Caro-Kann, a la variante Panoff de la Caro-Kann. No es peligrosa la variante Panoff de la Caro-Kann. No es peligrosa ahí con la variante de alfil G4 el negro está bien, pero no es de gusto de todos llegar a jugar el Panoff. En esta variante no funciona tomar en C6, porque aquí las negras obtienen algo muy instructivo esta posición. Obtienen 2 menos 1, 1. O sea, yo como cuento 2, voy a contar lo positivo en verde. Una, no, verde. Una, dos, positivo. Resto un peón que me falta mover. O sea que tengo uno. Y este está en menos uno. Son dos tiempos de ventaja. Y en posiciones abiertas, dos tiempos compensan perfectamente un peón. Entonces, el peón de menos que tiene está compensado por dos tiempos y también por el dominio de la casilla clave D4. Entonces aquí la partida suele seguir con D3, E5, caballo F3. Antes acá se jugaban otras ideas, se jugaba alfil F5, se jugaba también alfil B4 jaque, pero ahora es claro, y lo dice Stockfish, que E4 le da como cómodo juego al negro, ventaja al negro. No se puede jugar dame 2, esto me lo jugaron a mí en una partida, porque viene un jaque acá. El juego del negro es rápido desarrollo, ideal para jugar ajedrez rápido y blitz. Y después de caballo C3, enroque. Me enroque rápido, ya tengo la torre en las columnas centrales. Y si me come el peón, caballo por E4, hay consecuencias funestas para el jugador de blanca, porque no solamente que no puede tomar el caballo, sino que además amenazo caballo G3, caballo por C3, es un desastre, ¿no? No tiene dónde ubicar la dama y por lo menos pierde una torre, ¿no? O sea que esa posición no funciona, o sea que no le queda otra que tomar dama por dama. Esto fue una partida de Nigel Short, rey por dama y caballo por. Y acá, pese al cambio de damas, la iniciativa es creciente, la iniciativa es permanente. Alfil E3, alfil F5. Quiero enrocarme largo y ganar un tiempo más. Y el blanco va a estar siempre con las torres desconectadas y con el rey sufriendo, ¿no? Esta posición se ha jugado, pero las blancas tienen una efectividad de apenas un 20%, pierden la mayoría de las partidas y esta posición es muy fácil de jugar. Pero en la década del 90 surgió este sacrificio, que es con la misma idea de quedar con dos tiempos y con el peón, tiene un tiempo de más respecto a la variante
portuguesa, mejor dicho, Caro-Kann, con César y la variante, mejor dicho, islandesa, tiene un tiempo de más. El blanco no puede rehusar el gambito obteniendo ventaja porque va a llegar a una variante inofensiva de la francesa. Si quieren ustedes buscar una variante para no ganar en la francesa con blancas, jueguen la variante del cambio. Se le va toda la ventaja al blanco. El blanco tenía ventaja de espacio, al cambiar desaparece la ventaja de espacio. El negro tenía una pieza problemática, que era el alfil de C8. Ese alfil de C8 ahora tiene vía libre para salir. Y a la jugada C4, las blancas están arriesgando la estructura de peones en una posición donde las negras tienen mucho desarrollo. Y simplemente lo que tenemos que hacer es enrocarnos rápido. Nos enrocamos rápido y acá podemos jugar alfil E7 y enrocarse rápido y jugar por la columna abierta o incluso alfil B4 también con la idea de enroque corto también funciona, no hay problema con el jaque en A4 y jugamos después, por ejemplo, nos sacan el alfil, tomamos, nos enrocamos rápido y esta posición no es peón dama aislado, esto se llama según el gran maestro Pano el peón flotante, porque no está faltando el peón C, está faltando el peón E. Y esto le da al negro más desarrollo, la posibilidad de ganar tiempos, con lo cual la posición es mucho más interesante para el negro. Y de hecho, bueno, los módulos consideran que la posición es mucho más interesante esta posición que... Entonces acá el blanco tiene que aceptar el desafío. Quiere obtener ventaja, tiene que aceptar el desafío. Alfil por, y acá hay dos jugadas que se han jugado. Una es D4 y la otra que después se puso como la refutación de la variante, pero no es así, que es caballo F3. D4 fue el primer intento para jugar a ganar aquí. Hay partidas que se han definido en 18 jugadas, ¿no? Y inclusive, como esta línea es tan táctica, es una línea que iguala los niveles. Vamos a ver una partida ahora de un jugador de 1400 de Elo, un chico de 1400 de Elo, que conociendo la línea, conociendo el espíritu de la línea, va a lograr vencer a un jugador de 1980. Esto estamos hablando de Elo internacional y una partida pensada. Una partida año 14, Mitrovic con blancas. ¿Por qué entran con el, bueno, ¿por qué, a ver, ¿por qué entran con el micrófono abierto? Por favor, yo no tengo por qué compartir con todo el resto de los alumnos las discusiones que todos ustedes tienen en la casa. Si no tienen un poco de respeto, suspendo la clase. Realmente me han cansado de esta falta de respeto. Yo no puedo entrar a un lugar con una conversación privada donde los están retando a uno por problemas conyugales que tienen, no sé qué problemas son, pero no me interesan. Así que por favor, si empieza otra vez más alguien con el micrófono abierto, yo suspendo la clase, por respeto a los alumnos, porque es una falta de respeto permanente que están realizando. Bueno, esta partida es Mitrovic con blancas, con negras, un chico francés de apellido... ahí les digo el apellido, es Dayos, ¿no? Bueno, siguió la línea principal y acá el blanco jugó la jugada más normal, alfil B4 jaque. Lo que tiene de bueno esta variante es que con jugadas naturales el blanco queda perdido, ¿no? Y la efectividad de esta posición es superior al 60%, alfil D2. Bueno, se ha jugado caballo C3. En una época se lo daba como una línea peligrosa, pero después de caballo E4, manteniendo la iniciativa, el blanco no tiene buenas jugadas para defenderse. ¿Cómo defiende C3? Si defiende con alfil D2, viene dama D4, recupera el peón con tres tiempos de ventaja y con amenaza de mate, posición excelente para el negro. Si defiende con caballo E2, podemos tomar en C4 y no funciona tampoco el jaque. Porque como está clavado el caballo, el negro tiene caballo C6, caballo C6 cómoda, ¿no? Caballo C6 con ventaja de desarrollo y luego B5.
No puede defender con dama c2 porque de vuelta viene dama d4. Entonces, dama d3, pero la dama está en una posición muy expuesta y la jugada alfil f5 crea nuevas amenazas tácticas. Caballo por f2, caballo, sí, caballo por f2 es la amenaza y la posición realmente es muy fea para el jugador de blanca, ¿no? Acá, alfil d2, enroque corto y los tiempos de más y la actividad de las piezas negras tienen que prosperar y tienen que ganar, ¿no? Entonces, caballo C3, que en una época se consideraba la panacea en la variante irlandesa, hoy ya se ha dejado de jugar. Alfil D2, jaque, y tiene que tomar de dama. Es importante dar este jaque para que tome de dama, toma de caballo, dama por D4, lógicamente, ¿no? Entonces tiene que tomar de dama, y ahora viene dama E7, una jugada que amenaza el peón de C4. Si el negro toma en C4, tiene ventaja de desarrollo, mejor estructura de peones a cambio de nada. Este jugador, este jugador serbio, Mitrovic, juega dama E2, alfil E2 no funciona simplemente porque le tomamos el peón. Entonces juega dama E2, es mejor dama E3. De todas maneras, las dos son excelentes para el negro. Caballo C6, atacamos el peón y nos estamos bancando el ataque doble con D5, ¿no? También nos podemos colgar acá. Si tomamos en C4, nos juegan jaque y nos colgamos el alfil con alfil por C4, ¿no? Caballo C6 y primero no se puede jugar D5 por caballo D4. Bueno, la dama debe permanecer en la columna E, porque si no permanece en la columna E, alfil por D5 jaque, recupera el peón con gran ataque. Y no puede ir a E3, porque le hacen un doble, no puede ir a E4, no puede ir a E5, entonces ahí simplemente está perdido, ¿no? Va a tener que ir a la dama D2 y después de este jaque al descubierto, tendremos nuevos jaques. Bueno, jugará rey B1, pero posición horrible con calidad de menos, o torre de menos, de acuerdo al caso, pero no me preocupa si es calidad o torre de menos, pero va a ser ventaja decisiva y me voy a enrocar largo con negras y voy a atacar. Entonces, Mitrovic juega caballo F3 y el negro enroque largo que amenaza el peón y estamos en condiciones de recuperar el peón en la próxima jugada, ¿no? Esta partida vamos a mostrar la jugada D5 y vamos a mostrar por qué D5 es mala, cuál es el truco táctico que le permite al negro bancarse el ataque doble. Esto ha sucedido en más de 100 partidas de la Mega Database. Y después vamos a ver qué pasa si el blanco juega normalmente caballo C3. Bueno, Mitrovic quizás subestima a su joven rival y le juega D5. Esta partida del año 2014 y el negro juega torre H8, ¿no? Había un maestro de ajedrez entrerriano llamado César Corte que decía que cuando uno colocaba las torres en E1, B1, en realidad en esa época se decía en uno rey y en uno dama, o E8 y D8 estaba jugando gran ajedrez. Eso no siempre es cierto, pero cuando uno coloca las torres en las columnas centrales, está haciendo bien las cosas, ¿no? Y es muy probable que la frase del negro tuviera, de Corte tuviera razón, ¿no? Bueno, acá, ¿qué puede pasar? Si toma el alfil, jaque, y a cualquier cobertura de caballo, torre por E6, gana la dama. Tendría dama por torre y alfil, pero un ataque muy fuerte y lo más importante que las piezas de blanco están todas en la primera fila, salvo el caballo de F3. Y tampoco sirve tomar el caballo, porque en caso de tomar el caballo, bueno, el mismo truco, jaque y no puede tapar de dama, y cuando tape el caballo, aquí, va forzada, fuerzo al cambio de dama por torre, y acá va a haber mate en pocas jugadas, no va a resistir el negro con desventaja de material el ataque decisivo de las piezas del negro, ¿no? Entonces aquí, el blanco dice, bueno, voy a tratar de seguir desarrollando, no voy a ganar material.
Pero el negro sabe que teniendo tanto dominio del centro y tantos tiempos, les doy la regla. En una posición abierta, dos tiempos compensan un peón. Tres tiempos compensan pieza de menos. Podés jugar a veces con pieza de menos por tres tiempos. El negro tiene ya hechas seis jugadas de desarrollo contra tres o dos y medio, porque la dama de dos no está bien. O sea que sí tiene tres tiempos. Y acá el joven jugador de negras hace un sacrificio instructivo y ganador. Acá les doy para que resuelvan. Les voy a dar 30 segundos. Tengo todas las piezas en casillas ideales. Tengo que abrir líneas. Tengo que definir aprovechando mi ventaja de desarrollo. Piensen 30 segundos. ¿Cómo podemos? Rematar aquí. Alfil por D5, abriendo líneas. Y tiene que tomar con caballo. Bueno, si no quiere ganar la pieza y juega dama por dama, viene torre por E7 jaque, y después de alfil E2, alfil por C4, bueno, no se puede enrocar, tiene peón de menos, se vienen nuevas jugadas de amenaza con torre 8, claramente está perdido acá. Entonces, bueno, ya conocen este truco, ¿no? Acá la clavada de la dama. Y no va a resistir, aunque va a entregar bastante material por la dama, no va a resistir porque las piezas que le quedan están muy pasivas en la posición. Entonces, en la partida tomó de caballo, el negro cambió caballo. Sin embargo, Stockfish dice que es más fuerte dama C5. Dama C5 o dama D6 gana, ¿no? Cualquier movida de dama deja una clavada insoportable. Dama C5 es muy buena. Jugó caballo por D5, dama por dama y torre por damas. Aún no jugando las mejores jugadas, tiene un ataque decisivo. Tiene un ataque decisivo. Jugó rey D1 y se terminó esta partida. Le ganó un jugador 500 puntos de Elo más fuerte que él. Da mate o gana mucho material. El rey blanco para la foto. Sin casillas de escape. Caballo de tres jaque. Si el rey se va a C1, torre D1 mate. Si se va a E1, caballo C2, jaque y gana la torre. Se va a E2 también. No solamente que gana la torre, sino que mate en boca, ¿no? Bueno, entonces es peligrosa la situación. Vamos a ver en esta posición que estábamos viendo. Caballo F3, enroque largo. Y caballo C3, ¿no? El blanco no se arriesga a jugar D5, que es sí claramente una jugada perdedora. Y dice, bueno, la próxima jugada me enroco, ¿no? Y hay una partida de un jugador de Hong Kong que jugó aquí, no caballo por D4 como haría cualquiera, sino torre por D4. Torre por D4 es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, impide el enroque. Solamente hay para tomar. Amenaza.
Simplemente sumar la otra torre en ataque y el blanco está jugando con tres piezas de menos que no están actuando en la posición. Entonces, surge la idea de tomar la torre, caballo por, y ahora se pone un jaque en C2 mortal. No puede ir a E3, no puede ir a E4, no puede ir a D1, porque aparece este jaque y tras alfil E2 única, torre de 8, no hay forma de defenderse de las múltiples amenazas. Caballo por E2 es la más grave, caballo F3 jaque también es, y está perdido acá. Ya va a quedar con dos piezas por la torre y con un ataque decisivo, la mejor jugada. Si F3 ya tiene caballo por F3. Si uno cuenta el material que está fuera del tablero, como no hay que hacer, y se cuenta las piezas de afuera, bueno, el blanco tiene compensación, tiene dos torres por la dama y un peón, pero lo que pasa es que no están conectadas las torres y las negras están con la dama muy activa y el rey blanco está muy debilitado y eso hace de que la dama aumente muy mucho su poder, ¿no? El poder de la dama aumenta cuando el rey del rival está muy vulnerable y este es el caso. Acá, por ejemplo, tomando alfil por E2 y dama B4 jaque, ganaría otro peón más y seguirían los jaques y dama y caballo quedaría muy fuerte, ¿no? Entonces acá la partida del jugador de Hong Kong siguió con dame 5, caballo D2 con clara ventaja, ¿no? Caballo C2 jaque, rey D2, caballo por torre, clara ventaja, ¿no? Rey muy expuesto y siguen las amenazas. Sigue la iniciativa del negro, torre 8. Y el blanco, si come la torre, se expone a este ataque. Esa es la idea de la torre en la columna E. Y luego alfil C4, que es una jugada de full contact. Como corresponde a un jugador oriental, una jugada que toca todo, alfil C4 toca en E2. Toca la dama. Y ya el negro tiene ventaja material, pero lo más importante tiene el rey muy expuesto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con dama E3. E4, D5, E por D5, caballo F6. El blanco juega aquí C4 y el negro plantea el gambito islandés. Peón por, alfil por E6, D4. Jaque, alfil D2, alfil por alfil, jaque, dama por E2, D2, dame 7 y dame 3. Es un poco mejor, pero no alcanza para igualar. O sea que dame 3 mejor que dame 2, pero no alcanza para igualar. La partida que vamos a ver es Marta, jugador que debe ser de República Checa, contra Brion, de Francia, ¿no? Y acá. Las negras juegan igual caballo C6 y vamos a ver por qué no se puede jugar D5. No se puede jugar D5 porque ahora tenemos caballo B4. Estamos amenazando el doble en C2 y a una jugada como caballo A3, las negras desplazan a la dama de la columna E con caballo G4. Bueno, la dama debe permanecer sí o sí en la columna E, porque si se abandona la columna E, alfil por D5 jaque o incluso alfil F5 jaque, le va a dar un juego tremendo para las negras. Entonces, van a tener que mover la dama a E2 o a E4 y en los dos casos pierde. Si va a E4, dama F6, está amenazando todo. Está amenazando en F2, que conduce un rápido mate, dama F2 jaque, seguido de caballo E3 jaque, y hay mate ahí, dama E1, D1, dama C2, hay redes de mate ahí, y también dama por B2, dama por B2, ahí está perdido, ¿no? En caso de que tome el alfil, el negro juega dama por F2 jaque, rey D1, enroque largo, y no quiero ver más esto porque va a ser realmente terrible, ¿no? Va a ser una cacería humana.
Si rey C1, ya el negro gana con dama por F1, ¿no? Entonces, no puede ir a C4 y tiene que ir a E2. Y acá, bueno, confiamos en el desarrollo, podemos enrocarnos largo perfectamente, porque tenemos un jaque en D3 muy fuerte. Porque si nos comen el alfil, jaque y después descubierto en F4 y nos comemos la dama. Por lo cual, acá va a tener que entregar la dama. Parece que hay suficiente compensación, pero esto si las piezas blancas estuvieran desarrolladas. Y no están desarrolladas y la iniciativa negra continúa. Se come el peón de B2 atacando la torre y el caballo y no tiene tiempo de coordinar las torres para poder luchar con éxito contra la dama. Entonces, en esta partida jugó dama E3 y el blanco, después de caballo C6, nos animó y hizo bien de no jugar D5 porque venían los dos saltos de caballo en B4 y en G4 que le daban la victoria, ¿no? Caballo F3 y otra vez más, enroque largo, uy, me colgué, pensando que es posible un doble, doble este no funciona, ¿no? D5, caballo G4, tiene que ir E2. Y ahí tengo dos jugadas que quedan con buen juego. Una es torre H8. Ya la conocemos esta jugada, la posición es similar. Si nos comen el alfil, jaque y torre por E6. Si nos comen el caballo, jaque seguido de alfil por C4 y a ganar la partida, ¿no? También es tan importante los tiempos en esta posición que disponemos también de dama C5 que gana. Tenés otra forma de ganar. Y dama C5 gana porque no se puede tomar el alfil por caballo B4. Más complicado, yo prefiero la otra. Total, las dos ganan, ¿no? Entonces está claro que no puede jugar D5, entonces el blanco juega alfil E2. Y ahora tenemos que ejercer nuestra ventaja de tiempos y atacar. Ya hemos puesto bien todas las piezas. Torre H8 no es mala jugada, se ha jugado. El jugador de negras, bien educado, ajedrecísticamente, comienza a tomar la iniciativa, a jugar jugadas que amenacen en forma directa, encuentren cómo atacar aquí, cómo aprovechar la ventaja de los tiempos, porque tenemos que impedir el enroque. Queremos molestar para que no se pueda enrocar. Bueno, vino lógicamente, la mayoría lo sacó, caballo G4, empieza la persecución de la dama. Dama C3, alfil F5, no se puede enrocar porque está el alfil sin defensa. Posición horrible y ya va a venir alguna jugada muy original. H3, ¿no? Y acá el negro jugó torre H8, que es buena, pero el tío Stockfish analiza una jugada diabólica, caballo H2, ¿no? Bueno, eso se le ocurre al mejor jugador del mundo, ¿no? Y resulta que la idea es que no se pueda enrocar, ¿no? Y después de torre por H2, torre a H8, amenaza mate, si caballo G1, caballo D4 amenaza en C2, ganando la torre y amenaza en E2 y no se pueden defender las dos amenazas. Y la continuación es dama de 2. Tras dama de 2, caballo por D4. Caballo por D4 y torre por D4.
Bueno, no se puede tomar dama por torre por mate 1, está atacada la dama. La dama se va a tener que ir a C3, ahí abandonó. Ahí abandonó, ¿no? Si dama E3 tiene torre 4 y otro ataque más. Sí, tiene que ir a E3 única, no tiene otra, tiene que defender el mate. Y tras dama E3, torre 4 está de abandono, ¿no es cierto? Se va a tomar el alfil o la dama y no va a haber resistencia con esa posición horrible, ¿no? Bueno, en vez de caballo C2 o esta, bueno, en posiciones de ataque siempre tenemos buenas posibilidades y tenemos muchas opciones, sin jugar las mejores jugadas, tenemos ataque, sigo en roque y dama por E2. Peón por y alfil por. Bueno, acá el blanco debería haber jugado caballo B2 amenazando encierros de dama, pero jugó torre 1. Y ya, no, ya en la posición inferior no te da posibilidades de seguir jugando. Si cometes errores en posiciones inferiores, ya el segundo error te gana la partida y acá el negro tiene un remate táctico. Bueno, lo han sacado, va primero Armando Segura con 47 puntos, caballo por D4 y no se puede tomar la dama porque recuperaríamos la dama con caballo por C3 con calidad de más. Ya la posición es muy fea. Pino Rey H1, caballo por F3 y se puede abandonar ya que torre por D1. Jaque. Bueno, vamos a ver rápidamente dos partidas más del Gambito Islandés. Esta es una partida que se jugó en Estados Unidos, que fue así. Kate Ruxton, en Estados Unidos no juega nadie que se llame Smith, que se llame Thompson. La comunidad blanca y anglosajona de Estados Unidos no juega al ajedrez. Entonces acá los jugadores norteamericanos se llaman Ruxton y Li Yang-su. D4, alfil B4. Y acá vamos a ver caballo C3 y hemos dicho que caballo E4 pone en grandes dificultades, ¿no? D5 no hemos visto, pero viene esta que toca todo. Amenaza mate, caballo. Si tiene que jugar única, dama F3. Y el negro ya gana la pieza ahí. Dama por F6. Jaque. Para privarlo de enroque. Con clara ventaja, ¿no? Creo que tomó caballo por D5 en la partida. Sí. Caballo por D5 jugó. Volvió la dama. Y acá fue arrasado después de caballo por C3, ¿no? Y no se puede tomar. Pieza de menos. Entonces, después de caballo 4, dama de 3. Alfil F5. Y ahora tienen que sacar la dama de ahí, ya que se está amenazando caballo por F2. Entonces, dama F3 se jugó. Y dama de 4. No es difícil darse cuenta que ya el negro tiene un ataque decisivo. Dama por alfil, no funciona porque le toman con jaque, viene otro jaque más. Rey 2, enroque. Y dama por caballo, caballo C6, no puede atender el rey a tantas amenazas. No cuente las piezas afuera, no pueden aferrarse al material si juegan esto, ¿no? Cuente lo que pasa en el tablero. Tiene cinco piezas dormidas en blanco que no van a entrar a despertarse antes de que las dos torres negras den mate. Entonces, esta partida en Estados Unidos siguió después de dama por B4, caballo G2.
dama de 7, y ya la posición es muy peligrosa, dos tiempos de menos, el rey que no tiene un arroque seguro. Acá el módulo indica que hay que jugar G4, G4 es la única jugada que se puede jugar, o caballo G3, jugó A3, un tiempo más, perdió y ya demasiado. Y está amenazando caballo E5, atacando la dama, esta es la idea. Seguido de un jaque en D3 y un descubierto terrible. Entonces, alfil F4 para evitar la amenaza. Lo mismo jugó caballo E5. No hay cosa peor en ajedrez, vos prevenís una jugada, te la hacen igual. Alfil por E5, dama de 2 mate. Entonces, bueno, dama de 3. Y fue arrasado. Jaque, rey de 1, alfil C5. Y no puede evitar la pérdida de una torre, por lo menos, el ataque decisivo. Y después hay unos descubiertos, hay mate, perdió, ¿no? Bueno, el gambito de Landes se pretendió refutar con la jugada caballo F3. Es claro que caballo F3 es mejor que D4 porque no permite ese ataque tan rápido, con tanta iniciativa, que es la jugada D4 alfil B4. De todas maneras, la posición del negro es jugable. El negro juega acá, dama E7. Mantiene la iniciativa y amenaza la jugada alfil por C4, ¿no? Y acá, la única jugada que tiene el blanco para defender el peón es dama E2, ya que alfil E2, alfil por C4, jaque. Hubo uno que quiso dar este jaque, pero después se dio cuenta que se le afirmaban ahí, ¿no? Entonces, la única que tiene es dama E2. Después de dama E2, esto es una partida que jugaron Romente y Costanzo contra Ernesto Dirinci-Schneider, una partida del 2015. Jugó el negro caballo C6. Y D4. Acá se jugaba antes alfil G4, pero acá una jugada que es aprobada por el number one ahora del ajedrez mundial, que no es Magnus Carlsen, sino que es Stockfish. Stockfish o Lila Cero, alguno de los módulos. Esta entrega de peón, ¿no? Que va a demostrar que pese a tener un peón de más y que no lo va a recuperar tan fácil, la posición negra es perfectamente jugable. Son tres tiempos de ventaja en una posición abierta. El ataque es muy fuerte. Acá se amenaza caballo B4. Stockfish indica 0,6 para el blanco, 0,6 para el blanco. Pero una cosa es ser un módulo y hacer 20 jugadas defensivas. Y otra cosa es jugar en una partida donde un pequeño error ya quedas perdido. Y lo mismo, las negras tienen, con un peón de menos, chances de jugar y si el blanco logra jugar las mejores jugadas. Jugó A3, que es la mejor jugada, ¿no? Porque caballo B4 era muy fuerte y después caballo D3 gana la pareja de alfiles. O sea que si acá el blanco hubiera jugado cualquier jugada, por ejemplo alfil E3, venía caballo B4 y ya la ventaja se reducía al ganar la pareja de alfiles y quedar un alfil en D3 infiltrado, ya no sería tan grave. Entonces, única. Y acá el módulo analiza enroque largo y sigue desarrollando, ¿no? Y coloca las torres al estilo to corte. Pone el alfil en E3, la torre en HN8 y juega. Y después, cuando ha colocado las torres en las mejores columnas, juega caballo G4 y hace un juego táctico que uno tiene que tener confianza que la posición da. Pero aquí el jugador alemán jugó caballo A5. También es interesante. Amenaza B3, caballo B3, caballo B2 y C5. Bueno, ahora necesita tomar la iniciativa. Acá el blanco jugó D por C5, ¿no? C5,
Si jugaba D5, enroque, alfil E2, las negras tenían bastante compensación con B5. Bueno, siguen teniendo los tiempos de más y no se ve forma de defender fácilmente el peón de D5. Ahí si el blanco hace la cadena con B3, las negras tienen caballo C5 y siguen las amenazas. Ahora va a ser alfil F6 y caballo F4. El rey no está seguro. Sin duda que acá el blanco está mejor, pero es muy difícil de jugar. Pero acá el blanco, bueno, un solo error ya lo deja en posición perdida y toma. Y el negro sigue desarrollando, el roque largo, va a recuperar después. Y acá el blanco debería pensar en el desarrollo del flanco de rey, jugar alfil E2, aunque la posición del negro es muy cómoda. Y juega B4 y ustedes ya saben cuál es la jugada temática. No llevarle el apunte a las amenazas y seguir con el desarrollo que le permita al negro quedar en posición superior. Que es un tema frecuente en la línea, ¿no? Los que están en Twitch, alguno que escriba, ¿se escucha bien? Yo estoy viendo ahí en Twitch a ver si me están escuchando bien. Escriban por favor en el chat si escuchan bien o hay problemas con con el sonido. Bueno, entonces acá, torre H8. Tema táctico que es recurrente en esta línea. Y las negras están en grandes dificultades. Bueno, tomó el caballo, perdió. De todas formas, tampoco hay muy buenas posibilidades. Por ejemplo, alfil E2, caballo H5 para jugar caballo F4. Y enroque no funciona porque aparece alfil F6. Y tras torre 2. Cae el alfil, ¿no? O sea que ahí gana la pieza. Y bueno, si bien va a tomar en A5, la estructura va a quedar bastante débil, ¿no? Entonces, bueno, siguió peón por caballo. Y el ataque negro es decisivo. Jaque. Alfil E2. No hay que dejar que se enroque, con eso va a quedar el blanco totalmente desconectado, descoordinado. Caballo G1, caballo G4. Las blancas se están preparando para la próxima partida, llevando las piezas para atrás. H3, caballo por F2, torre H2. Y acá el negro ganaba elegantemente con esta jugada. Tiene que tomar, ataca la torre, torre H1, alfil D4, ataca la otra torre, torre A2 y alfil por E2. Ventaja material, ataque, estructura, tiene todo. Bueno, hemos terminado con el gambito islandés. Yo después les voy a compartir una base de datos con partidas, pero en realidad, salvo la variante 2 caballo, la variante 5 caballo F3, no tiene dificultades. Vamos ahora a la variante portuguesa. E4, D5. Ahí voy a poner un mensaje porque no me están contestando. Un segundo. Bueno, entonces E por D5, caballo F6, la mejor respuesta de blanco, evidentemente, una jugada que ya Morphy realizaba en 1859, es la jugada de 4.
Resulta que, bueno, la teoría normal, estuvimos viendo la clase pasada, era con caballo por D5, pero nosotros hoy vamos a analizar esta variante, que es la variante portuguesa, una variante muy interesante. Una de las cosas es que el blanco, para poder sacar ventaja, tiene que jugar feo, tiene que jugar F3, ¿no? Las otras jugadas, como alfil E2, caballo F3, dama D3, no traen problemas al jugador de negra. Y la variante F3 deja un juego realmente muy brillante para el negro, muy interesante para jugar, por lo menos en partidas rápidas. Entonces, como hoy en día se le teme a esta variante, ¿no? Muchos jugadores, y bueno, yo también haría lo mismo, juegan primero caballo F3. O sea que a caballo F6 no juegan D4, sino que juegan caballo F3. Contra eso, lo mejor que se puede hacer es pasar a la escandinava normal. Y D4, acá podemos jugar, según les guste a ustedes, la línea con alfil G4, la línea de alfil F5, que es la más sólida, y la línea que yo les enseñé la semana pasada, que es la que tiene mejor resultado, que lo juegan algunos jugadores rusos, como Kuprosov se llama, que es G6. Sea que, o sea, si el blanco está avispado de los peligros de la variante, jugará esto. Si juegan conmigo, yo voy a jugar esto porque soldado que se cuida sirve para la próxima guerra. Bueno, no me meto en todas las complicaciones tácticas y contra caballo por jugar D4 ahora sí. Y acá G6, enroque, alfil E2, alfil G7, enroque, enroque. Y jugar con el mismo tratamiento que utilizan las blancas cuando juegan la variante normal del Alekhine. Una pequeña ventaja de espacio en el centro. Tratar de restringir el juego del rival. Acá hay dos jugadas, C3 y Torre 1, que se juegan. Contra Torre 1, la idea es dificultar la ruptura E5. El negro podría preparar caballo C6 y E5, pero no es fácil porque, por ejemplo, así. El blanco puede jugar C3. Cada vez que venga E5, va a venir esto. Con doble amenaza. Entonces no es fácil jugar E5 en esa posición. Entonces, contra Torre 1, jugamos C5. Y estamos buscando cambiar el peón central por el peón lateral. Esto tiene un mismo idea que la Grunfeld. C3 no da nada. C3, bueno, le pueden tomar en D4 y. Si toma de peón, juegan una posición perfecta contra el peón dama aislado. Acá juegan caballo C6, sacan las piezas. Ya tienen el caballo bloqueador, el alfil de Fianchetto. Excelente la posición del negro. Y si toma de caballo E5 también le da ventaja al negro porque ya está moviendo su centro de peones. Acá esto no va a ser tabla, se van a cambiar posiblemente damas rápidamente, pero las negras están dominando el centro. Entonces, acá la única que puede traer problemas es esta. Y la jugada que descubrieron las máquinas es esta jugada. Con esa jugada sí vamos a recuperar el peón. Bueno, si dama por dama, torre por dama va a ser igual, porque incluso va a ser un tiempo de más. Por lo tanto, el blanco no tardará en aferrarse al peón de más. No va a poder hacerlo con alfil E3 porque le van a comer en B2. Entonces va a jugar C3. En este caso. Tenemos dama por dama, torre por dama, caballo C2 ganando. Por eso no puede jugar todavía C3. Entonces acá, para defender el peón, juega caballo A3. Está buscando desarrollar y evitar la amenaza del negro. Y acá el negro no juega esta, que sería la jugada que uno naturalmente haría, porque después de C3 no recuperás. No recuperás más ahí. Si no,